bueno, para finalizar el programa me acompañan esta mañana los tres tenores con motivo del concierto que van a dar este próximo sábado en Tías. Le doy la bienvenida ya a Ricardo Araya. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien. Encantada. Marcos Araya. ¿Qué tal? Y Carlos Martínez. Bienvenidos. Bueno. A Ricardo ya lo conocía, ya nos había estado visitando anteriormente. Ustedes espero que estén bien cómodos aquí. Bueno, pocos días para este evento en el Salón Indiera. Algo para recordar. Ricardo, ¿qué nos cuentas? ¿Qué repertorio hay en Algo para recordar? Bueno, aquí hay una fusión de temas, de algunos temas de películas, por ejemplo, que fueron y que serán inolvidables. Es una primera parte un poco pop, digamos, del concierto. Pero, como digo siempre, con esas canciones que permanecen en el recuerdo de todos, sí. Muy bien. Entonces, eso se cubre la primera parte. Hay otra partecita donde vamos a intentar que el público nos acompañe cantando también con nosotros. Y un final lírico con arias de ópera y, en fin, ese tipo de cierre que va a ser... Muy bien, estamos viendo imágenes de ustedes tres. Yo creo que esta fue la actuación que tuvo lugar hace ya algunas semanas, en octubre. ¿Esto puede ser el Arrecife Gran Hotel? Sí. Bueno, en la formación, ¿cuánto tiempo? A ver, Marcos, por favor, bueno. ¿Desde cuánto hace que están reunidos? Bueno, más o menos del tiempo que yo he llegado, ellos se conocían ya de antes. Sí. Que estamos juntos el tiempo que yo he llegado aquí de Italia, que son ya 7-8 meses. Y bueno, no perdimos un solo día y ahí han empezado a trabajar un poquito a poquito y bueno, serán más o menos 8 meses que estamos juntos. Sí. Muy bien, Marcos. ¿Y qué tal en Lanzarote después de tu vuelta de Italia? Bueno, ¿cómo te trata la vida? ¿Bien? Muy bien, sobre todo lógicamente a nivel climático. Nosotros venimos del frío húmedo italiano y bueno, sobre todo es el clima, que es maravilloso y bueno, te permite todo el año tener actividades sin tener que esconderte del frío, que es lo que un poco nos espaventó de Italia. Bueno, ¿el talento musical se hereda? ¿Es cosa de los genes o qué pasa aquí? Bueno, seguramente hay cosas genéticas que lamentablemente no absorbí todo lo genético de él. Pero algunas cositas hay y en esa es lo que uno trabaja, sobre todo es cómo uno crece. Yo crecí escuchando siempre él, su música, siempre cantaba, entonces eso te va formando. Quieras o no, te va llevando. Y después descubres que tienes ciertas cosas de tu padre y empiezas, bueno, empiezo a probar. Vengo del género del pop. Sí. Y bueno, me di cuenta que algunas cositas también de él tenía y bueno, estamos aquí con el lírico. Sí, además él ha diventado, como se dice en Italia, en un gran compositor, compone canciones, la verdad, de muy buen nivel. ¿En serio? Y yo espero que pronto trascienda también con eso, ¿no? Que es realmente importante. Son canciones preciosas que, bueno, ya supongo que tendrá la oportunidad. Seguro que sí. Marcos, ¿dices con un poco de resignación lo lírico o es que realmente...? No, lo digo con un gran sentido de responsabilidad. Muy bien. Porque es algo que requiere, lógicamente, mucho estudio, mucho trabajo, mucha responsabilidad. Es un arte que no te permite, lo que te permite el rock, el pop, de lo cual uno viene, que puedes, bien o mal, hacer un poco lo que quieres. Aquí tienes que hacerlo bien, porque si no, no sale bien. Entonces, es con responsabilidad que lo digo, porque es un desafío muy, muy lindo. Muy lindo realmente. Muy bien. Bueno, y Carlos Martínez. Carlos Martínez no forma parte de la familia, pero sí que está bien acoplado en la formación. ¿Cómo está resultando la experiencia de trabajar con ellos? Para mí es espectacular, sinceramente. Carlos Martínez, que sí es de Lanzarote. Yo soy de aquí. Bueno, y ellos un poquito también. Bueno, para... ya llevamos 15 añitos. Claro. Ya llevan sus años por aquí, sí. Bueno, sí, yo soy de aquí, de Lanzarote, evidentemente. Tengo también esa relación musical en la familia, hijo de Ramón Martínez, José Ramón, Sergio, mis hermanos, todos son músicos. Pero yo nunca me había, de alguna manera, acercado a la música, digamos. No sé, había hecho 40.000 actividades más, excepto la música. Circunstancias de la vida, a raíz de la mano de mis hermanos, precisamente, descubrieron que había algo.
Pues poco menos traspolar las casi las mismas palabras que dice Marco. Parece que no, pero quizás genéticamente haya algo, ¿no? Uh-huh. Ahí que tiene que ver con todo esto del cantar. En tu caso también, evidentemente. Sí, mi padre Ramón, pues mi padre es quien nos conoce, quien lo conoció sabe que era un cantante de la época también importante en la isla, uh-huh. ¿no? En su momento. Mi padre uh-huh. falleció hace 25 años, uh-huh. pero bueno, a los genes, que es a lo uh-huh. que me refería, por la correlación de lo que decía sí. Marco, algo había. Entonces, bueno, se me descubrió. Me acerqué a la escuela insular, ahí quise un poco darle base a los conocimientos musicales, con la escritura, la lectura, el solfeo, etc. Uh-huh. Y caí, por suerte, en manos de Alicia y de Javier, dos docentes de allí del Centro Insular de Enseñanzas Musicales de Lanzarote y tal. Sí, conocido como el conservatorio, para que la gente sí, sepa. Es el sí, claro, dice el conservatorio, y parece que vengo de conservatorio, pero no. No, pero bueno, mucha gente conoce el centro como el conservatorio. Sí, es el conservatorio, pero es una escuela insular que, sí. créanme, que da un nivel musical importantísimo a nivel de estudios, ¿no? Uh-huh. De hecho, está catalogado como que bastante bueno. Y yo tuve la suerte de caer ahí, uh-huh. en manos de Alicia y de Javier, que encontraron en mí eso que mi hermano vio, ¿sí? lo del cantar. En mi vida, en 42 años de mi vida, no había hecho yo un cumpleaños feliz en voz alta nunca. Fíjate, sí, o sea, sí. que curioso, ¿no? Todo el que me conoce le extraña sobre todo verme en el papel de la música, ¿no? ¿Sí? Me habrán visto a lo largo de mi vida en diferentes... Uh-huh. Y bueno, para no contar mi vida aquí ahora. Entonces, pasados unos años, de casualidad también, a través de gente relacionada con la música, me hablan de un maestro también que estaba en Lanzarote, Ricardo Araya y tal. Sí. Y la curiosidad de las cosas me llevan a encontrarme, y nada más llegar me ofreció subirme en el escenario donde él estaba actuando a cantar El oso le mío. Entonces yo, muy valiente, allí le dije, sí, maestro, si usted me deja hacer este trino que hace... Me miró así y dice, ¿dónde viene el chino? Bueno, fue curioso, ahí el hombre, pues bueno, y a raíz de ahí ya hasta el presente, ahora con el placer también de compartir esta gran experiencia de escenarios, no solo de la mano del maestro Ricardo Araya, sino también de su hijo. Y encantado de formar parte de este equipo que, con toda la buena intención y humildad, la intención es que al público le guste, que le llegue lo que hacemos, nuestras tesituras de voz. Estamos, como quien dice, arrancando. Son pocos los meses que llevan Exacto. trabajando, sí, pasito a pasito todo llega. Estamos construyendo todavía todo. Están eso. Construyendo, sí, evidentemente. Sí. El talento ya lo tienen, ¿eh? Sí, sí, estamos. Porque yo ya los he escuchado. Ahora tengo que dejar de equivocarme. ¿No? Ahora tengo que dejar de equivocarme. Sí. Bueno, algo para recordar. Me comentaba Ricardo de manera resumida lo que será el repertorio. ¿Cómo fue la fase de la elección? ¿Entre los tres o ya te lo tenían claro? Cuénteme. Teníamos ya una línea a seguir. Este es un espectáculo que ya se había hecho incluso en Argentina. Uh-huh. Y luego aquí, bueno, con nuevos cantantes, nuevos elementos. Y por supuesto, con la... Aquí hemos participado los tres para más o menos elegir los temas, las canciones, el orden, que también es importante. Y bueno, el consenso pienso que ha sido de los tres para formar este. El orden es importante, muy importante, me está diciendo mi compañero que es músico. Porque, claro, al público hay que animarlo de alguna manera. Exacto. Usted sabe bien, ¿verdad? Exacto, sabe exacto. bien. Por eso tratamos de que el orden sea... de algún modo progresivo en cuanto a la intensidad y a todo eso, cuando es la parte romántica, ser muy romántico, y cuando es la parte más ágil, más... En fin, hemos tratado de llevarlo así para que esto vaya subiendo como la espuma en la cerveza, ¿no? Bueno, las entradas las podemos comprar el mismo día en la taquilla del Salón Indiera. Yo no sé si ya antes también podemos adquirirlas o no. La verdad es que no sé cómo manejan allí ellos, es la primera vez que hacemos algo allí. En el Ayuntamiento de Tías yo estaba leyendo que justamente en la taquilla una hora antes del concierto. Exacto. Está ¿verdad? Anunciado una hora antes sí, del sí, espectáculo, sí. porque el lugar es, disculpen que haya entrado, sí. el lugar es pequeño. Pero el, tiene una acústica maravillosa. Sí, eso es lo que nos dejó bastante impresionado, sí. aquello sí, sí. es increíble, por lo chiquitito y cariñoso que es, pues igual tiene la acústica. Entonces, como el aforo es limitado, creo recordar que son 150 asientos, eso está hoy en día bastante limitado, no puedes meter más gente de la capacidad tal. Entonces, se optó por ponerlas una hora antes del show, de la actuación, y bueno, ahí queda, una hora antes del espectáculo, la venta de entradas en la misma puerta
del Salón Indiera. Perfecto, este mismo sábado, sí, el concierto es a las 9, a las 8. Tenemos las tres voces, ¿hay música también? Bueno, lamentablemente no hemos tenido la posibilidad por las fechas, casi todo el mundo tiene ya ocupado su tiempo, entonces por esta vez la vamos a hacer con pistas musicales de muy alta fidelidad, eso sí, son pistas magníficas, pero claro, tenemos ya pensado para la próxima vez, hemos ya conectado claro, con algunos músicos. De todas maneras estoy pensando, es que es un salón muy pequeño también, muy pequeño, para sí, ser sí, sí. Una cosa más amplia. Exacto, sí, sí, sí. Ricardo, tenía mucho interés en que me contaras acerca de los registros musicales de tus dos compañeros. Tú que sabes un poco más, bueno, a Marcos no lo conozco, pero como comentaba Carlos, que eras la persona más idónea de los tres para comentar técnicamente acerca de ellos. Cuéntame, ¿cómo se complementan los tres? Bueno, sí. Bueno, Juan Carlos es un tenor lírico que tiene un centro muy poderoso y, bueno, por supuesto, sus registros también en agudo son muy buenos. En el caso de Marco, que está justamente ahora adaptándose del pop, del rock y de esa manera que se cantaba, utilizar los registros que tiene para los agudos en todo esto sería un tenor más bien ligero de momento y muy prometedor, evidentemente, porque tiene hay un aparato vocal impresionante y yo confío mucho en que poco a poco va a ir generando su voz, la va a ir ubicando de manera que su canto lírico sea todavía más importante, porque ya lo es. Yo no sé, Marco, si lo del pop lo dejas un poco aparcado o lo vas a combinar. Al momento lo dejo un poco aparcado, porque como te decía antes, esto requiere realmente todos los conocimientos, todos los estudios y toda la pleneza de la voz. Así que lo del pop un poquitito lo he dejado de lado para concentrarme en esta nueva etapa que es maravillosa, como te digo, y es un desafío muy lindo, pero te requiere todo, físicamente y mentalmente te requiere todas las energías. Muy bien. Bueno, chicos, me ha encantado tenerles esta mañana aquí, muy agradecida. Espero que sigan surgiendo más proyectos juntos, no sé si los hay ya o no. De momento nos centramos en este concierto. Sí. En el concierto de acuerdo, sí, sí. Del sábado. Bueno, me voy a despedir con un tema de ustedes, ¿no? Luis, ¿cuál era? Caruso. Perfecto, con un tema que vamos a oír entero. Un placer haberlos tenido aquí. Gracias a ti, Luis. Muchas gracias. L'uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sa. Della lirica per ogni dramma un falso e con un po' di trucco con la mimica puoi diventare un altro ma due occhi che ti guardano così vicini e veri fanno scordare le parole confondono i pensieri sogno il sangue tinte bene
con la notte l'alta melva, ma erano solo le lampare e la bianca giacinta. Ma due occhi che ti guardo, ma in gli occhi penso poi tanto, ma si sentì mai felice e ricominciò il suo canto. Estamos comentando el vídeo con los tres tenores que todavía me acompañan y bueno, cosa nuestra. Eso sí, creo que nos van a regalar un poquito de su talento como previa a la actuación del sábado en directo. Bueno, nos vamos a ir con alegría, ¿no? Venga, dale. Y vamos. Y... Yambo, yambo, copa yambaya, yambo, yambo. Copa yambaya, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Copa yambaya, funiculi, funicula. Me han alegrado el día, ¿eh? Maravilloso, muchísimas gracias. Es una locura, pero ahí quedó, ahí quedó. Muy bien, agradecida por el regalo, muchísimas gracias. Mis mejores deseos para el sábado, gracias. Gracias. Bueno, para finalizar de esta manera tan feliz, el próximo 29 de diciembre tengo que volver a recordarles, porque la inscripción está abierta, tendrá lugar un evento solidario en el que disfrutar en familia, grandes y pequeños. Se trata de la novena edición de la carrera solidaria del Hotel Princesa Yaiza, la Brave and Run, en beneficio de Creciendo Yaiza y Pequeño Valiente. Les dejo con un vídeo promocional y les emplazo ya hasta mañana a las 2:30, como siempre.